Hola, buenos días, estamos vivos y estamos en vivo una vez más. En esta ocasión, en un horario diferente, debido a que tuve varios compromisos de trabajo que no pude saltar, así que empezamos un poquito más tarde de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Como ya en el título del video, el día de hoy vamos a una rutina para fortalecer el cuerpo para evitar esos problemas de espalda baja, ¿ok? ¿Cuántas personas no les han dicho porque tuvieron algún problema de espalda o porque sufren de la espalda? que hay que fortalecer, te dice el doctor, tu fisioterapeuta, hay que fortalecer la espalda para prevenir lesiones, hay que fortalecer la espalda para que esté lista, para que no te vuelvas a lesionar. Bueno, eso es lo que queremos el día de hoy, ejercicios que nos ayuden a fortalecer en general todo nuestro cuerpo, pero también nuestra espalda. Así que vamos a comenzar. Muchas gracias a las 100 personas que están conectadas y nuevamente les pido una disculpa por no haber empezado nuestra rutina a las 6 de la mañana como lo hacemos habitualmente. Pero bueno, sin más que decir, vamos a empezar como todos los videos con respiraciones profundas. Inhalo y exhalo. Bien ahí, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Bien ahí, inhalo y exhalo. Perfecto, una vez más, inhalo profundo y exhalo profundo. Eso, inhalo y exhalo. Otra vez, inhalo y exhalo. Vamos a empezar con giros de tobillo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cambio. 1 Mira al frente, 3 ya están listas para el partido del domingo. 4 5 6 7 8, 9, 10. Mira al frente todo el tiempo. Pieza lo ancho en nuestras caderas. Elevamos talón. 1, 2, bien ahí. 3, 4, 5, bien. 6, 7. Mira al frente todo el tiempo. 8. Estamos calentando, ¿eh? 9, 10. 10, bien ahí. Círculos de cadera. 1, 2, bien. Amplios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora flexión de rodillas. Hay que calentar bien, bien para evitar lesiones.

Cuatro, cinco, bien ahí. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Giros hacia el otro lado. Uno, dos, giros amplios. Tres, cuatro. 5, bien. 6, 7. Estamos en el calentamiento. Venga, 8, 9, 10. Que se sienta ese movimiento. Perfecto. Ahora, manos a los pechos, pies a lo ancho de mis caderas y giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo lo sienten? ¿Todo tranquilo? Perfecto. Vamos hombros hacia atrás, lo más amplio que puedas. Recuerda que antes de realizar esta, cualquier rutina, acude con tu oficio o tu médico de confianza. Muy bien, giros amplios hacia atrás. 1, 2, inhala por la nariz, exhala por la boca. 3. Cuatro. se sienten raro estas rutinas a esta hora del día. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, alzamos un brazo y bajamos el otro de manera alternada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, diez. Abrimos y cerramos. Uno, dos, bien ahí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajamos. Ahora giros de cuello. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo, exhalo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia el otro lado. Uno dos tres cuatro cinco seis seguimos en el calentamiento siete estamos completamente en vivo ocho nueve diez alzamos y bajamos hombros vamos a calentar bien para evitar lesionarnos venga uno dos saludos a media de los ángeles a ediles Dila Pérez, a Victoria Obregón, a Reyes Digna, a María Pérez López, a San Juana Ayala, saludos San Juana, a Paola Casquete, a Celestina Acuña, saludos, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, giros de codo. 1, 2. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, brazos a los lados y círculos de muñeca. Uno, inhalo, exhalo. Dos, tres, bien ahí. Cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10. Ahora sí vamos a empezar con los ejercicios. Denme un segundo, voy a poner mi tableta porque anoté algunos ejercicios para nuestra lista de hoy y los voy a poner en la tableta antes de que se me olviden. Una disculpa nuevamente porque hoy empezamos tarde nuestra rutina. Normalmente siempre empezamos a las 6 de la mañana, pero hoy tuve una carga de trabajo bastante importante por lo cual no pude estar con ustedes antes. Pero ya empezamos. Y lo bueno es que ya estamos aquí. Estoy colocando mi tableta para que hagamos los ejercicios que tengo anotados. Hoy se me hizo súper tarde por eso del trabajo. Bueno, lo había anotado desde, desde ayer. Pero siempre salen imprevistos. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Den un segundo y lo pongo. Ya lo voy a poner. Muy bien. Saludos, buenos días, Fisio Julio, y a todos los presentes, dice Hormiga 1 de estrés. Saludos, Hormiga 1 de estrés. no te había visto. Bueno, no, sí, te había hace, un día, hace dos días, ¿no? Saludos, Hormiga. Stephanie Rosso Rubio. Doctor, para la espalda, por favor. Saludos. Eso es lo que vamos a hacer, ejercicios para la espalda. Muy bien. Inhalo y exhalo. Voy a poner mis pies a lo ancho de las caderas y vamos a bajar de izquierda a derecha. Ojo, siempre y cuando no te moleste el ejercicio, lo vamos a realizar. Este ejercicio lo vamos a realizar 10 veces de cada lado, es decir, vamos a contar hasta 20. Inhalo, exhalo. Uno. Dos. Venga, con calma y poco a poco lo hacemos más intenso. Tres. Cuatro. No te mejoró, ves. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Bien. Dieciséis.

Ahora mira, para el siguiente ejercicio vamos a extender brazo derecho, vamos a estirar pierna izquierda. Estas rutinas van enfocadas a aquellas personas que quieren recuperar la movilidad, que quieren mejorar su fuerza, que quieren sentirse más ágiles, que se siente, quieren sentir con mejor movilidad. Bueno, espero que estas rutinas les puedan ayudar. Y vamos. Uno, inhalo, exhalo. Dos, bien ahí. Tres, cuatro, perfecto. 5, inhalo, exhalo, aprieta abdomen, 6, aquí aprieto y aquí relajo ligeramente, 7, 8, 9, bien, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cómo lo van sintiendo? Bien, cambiamos, Estiramos brazo izquierdo, pierna derecha y vamos. Uno, dos, bien ahí. Tres, cuatro, mucho mejor. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, bien ahí. Diez. Once, doce, trece, catorce y quince. Inhalo y exhalo profundo. Inhalo profundo y exhalo profundo. Una vez más, inhalo y exhalo. Bien ahí. Me tomo de las cinturas, abro las piernas y voy a flexionar rodilla lo más que pueda. Uno, dos, tres. Bien ahí. Cuatro. Aprieta abdomen cuando subo pierna. Cinco, seis, siete, ocho. Bien ahí. Nueve, diez. Aprieta abdomen. Once. 12, 13, perfecto. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhalo y exhalo. Nuevamente, muchísimas gracias a Hormiga 123. Saludos a New Jersey. Saludos a toda la gente de Estados Unidos como hormiga que nos ve de tan lejos. Saludos a toda la comunidad hispanohablante en Estados Unidos, a toda la comunidad latina. Gracias por tu apoyo, hormiga, y qué bueno volverte a leer. Muy bien, nuevamente, pies a lo ancho en mis caderas y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, sin jorobarse, cinco, seis, hasta donde te permita tu espalda, siete, siempre y cuando no haya dolor, ocho,

eso y nada, profundo por la nariz y exhala por la boca. Bien, ¿eh? mucho mejor. Ahora, estiro brazo derecho, pierna izquierda y vamos. Uno, dos, bien ahí. Tres, cuatro, cinco, poco a poco. Seis, siete. 8, muy bien, 9, 10, inhalo, exhalo, 11, 12, 13, 14 y 15, cambio, agarro la otra cintura, estiro pierna y vamos, 1, 2, 3, bien ahí, 4, 5 6 7 8 9 bien 10 11 12 aprieta abdomen 13 14 no se mejoró ven mira al frente 15 les he dicho que la mirada al frente si estamos viendo al suelo nos vamos a terminar jorobando por favor la mirada al frente bien Estamos completamente en vivo, cualquier duda, cualquier pregunta ya lo saben, pueden escribirlo. Muy bien, inhalo y exhalo. Eso, inhalo y exhalo. Flexiono rodillas. Uno, dos, bien ahí. Tres, cuatro, cinco, seis, bien.

Y exhalo profundo. Inhalo. Y exhalo. Ahora vamos a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extender brazos de esta manera y vamos a llevar la pierna izquierda al frente y llevamos el brazo derecho al frente de esta manera, ¿ok? Como si fuéramos a tocárnoslo, aunque no lo toquen. Uno, dos, tres. Bien ahí. Cuatro, cinco.

Y exhalo. No hay ningún problema si con ese ejercicio hacemos esto nada más, ¿ok? Si lo hacen así está bien también. Si pueden tocarse la punta del pie también está bien. Si lo alzan hasta acá está bien. Hasta donde les permita su cadera y su cuerpo, ¿ok? Y poco a poco le vamos subiendo. Inhalo. Y exhalo. Ese ejercicio lo vamos a hacer junto con este. Flexiono rodillas. Bueno, pies abiertos a lo ancho de mis hombros. Punta de los pies hacia el frente, ligeramente hacia afuera. Flexiono rodillas, flexiono caderas, toco suelo y alzo manos. Uno. Dos. Bien ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Seis. Siete. Ocho, nueve, bien, diez, once, doce, trece, perfecto, catorce, quince, bien, dieciséis. 17, 18, 19, 20. Inhalo profundo y exhalo profundo. Bien. Ahora mira. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer esto. Vamos a alzar manos, las ponemos juntas. Bajo codos, alzo rodilla izquierda. ¿Ok? Bajo la pierna, alzo brazos. Y alterno, bajo codos, alzo rodilla derecha, uno, dos, tres, bien ahí, cuatro, cinco, seis, hazlo conmigo, siete, ocho, nueve, bien, diez, once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhalo y exhalo. ¿Cómo vamos en casa? Bien, saludos de Jesús, saludos Klaus, saludos Violeta, saludos María de los Ángeles, Lucy Vera, Emma Vilés, Minosca Vera, saludos. Inhalo y exhalo. Muy bien, repetimos esos tres ejercicios dos veces más. Es decir, nos faltan seis ejercicios para cambiar. Muy bien, inhalo y exhalo. Pies abierto a lo ancho de mis, ligeramente más abierto que lo ancho de mis caderas. Ya saben, brazo derecho, punta del pie izquierdo. Si alzo hasta aquí, está bien. Si logro tocarme, está bien, ¿ok? Hasta donde tú logres. Y vamos a hacerlo 10 desde cada lado, es decir, vamos a contar hasta 20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Bien. Piesa lo ancho de mis hombros. Toco el suelo y para arriba. Uno. Dos. ¿Cómo está toda la gente de Perú? Tres. Hemos visto que están muy pesadas las cosas por ahí. Espero que todo esté tranquilo. Cuatro. ¿Hay alguien de Perú en el chat? Cinco. Que nos cuenten cómo van la gente de Perú. Seis. Siete. Ocho.

dieciocho diecinueve veinte inhalo y exhalo ya me lo acabamos saludos Oscar Garzón saludos Francisco Torres saludos de la CDMX nos dice muy bien inhalo y exhalo alzo manos y ya lo saben bajo uno Dos aprieta abdomen, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 16, 17, 18, 19, 20. Inhalo y exhalo por la boca. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Gracias a esas 172 personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por sus likes, por compartir. Les recuerdo que si ustedes quieren que YouTube les recuerde estos directos, tienen que interactuar con el contenido. YouTube lo toma como una buena, una buena señal de que les interesa este contenido. Y si ustedes comentan, le dan like o comparten, lo que va a suceder es que YouTube les va a estar recordando cada vez que estemos en vivo. Así que es muy importante si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido. Si no, pues no, no hagas caso. Muy bien. Vamos, brazos a los lados.

17, 18, 19, 20. Inhalo y exhalo. Erlinda Uribe dice: Gracias, Clau, por el café. Saludos, Erlinda. Muy bien. Ahora, pies a lo ancho de nuestros hombros, punta de los pies bien hacia frente, ligeramente hacia afuera. Y qué es lo que vamos a hacer. Tocamos el suelo y subimos. Uno, dos, Ojo, hay que flexionar cadera y rodillas. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Bien ahí. Siete. Ocho. Perfecto. Nueve. Diez.

si este ejercicio o cualquier otro te llegara a causar dolor, suspéndelo. Saludos. Saludos, Mónica. Ahorita leo tu comentario. Saludos, Carlos, Rocío Acosta, Mary Chávez. Gracias por estar una vez más aquí conmigo para no dejar que me sienta solito en este mundo del Internet. Sentirme acompañado con la presencia de toda la comunidad. Muy bien. Una mano sobre la otra. Flexión de rodillas. Uno. Dos, tres, aprieta abdomen, cuatro, cinco, bien, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20. Inhalo y exhalo. Inhalo profundo y exhalo profundo. Bien. Ahora, para el siguiente ejercicio, bueno, los dejo que respiren un poquito más antes de que les ponga el siguiente ejercicio. Inhalen. Y exhalen. Saludos, Kirios Mavi. Saludos, Diani Villamizar. Villamizar, sí. Joel Fuentes, Ninosca Vera. Ninosca, saludos desde Perú. Carlos Orden. Dice Ninosca, Perú está atravesando momentos difíciles, pero confiemos en Dios que la reforma la calme. Saludos, Ninosca. Saludos a toda la gente de Perú. Este, aquí están llegando noticias bastante intensas de Perú, pero bueno, como dices, esperemos que... Con la reforma se aplaque todo. Sería una pena que esto continuara por mucho tiempo. Con los avances que había tenido Perú, esperemos que esto no sea un retroceso. Vamos. Manos detrás de la cabeza. Juntamos codo derecho con rodilla izquierda. Apretando abdomen. Ojo, si tú no logras tocar el codo con la rodilla y solo llegas hasta acá, está bien, ¿ok? Igual lo vamos a hacer rodilla derecha, codo izquierdo. Y si llegas hasta acá, está bien. Si llegas hasta acá, está bien. Como tú te sientas más cómodo y más cómoda. Vamos por 20 repeticiones. Inhalo. Y exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho.

Muy bien, inhalo profundo y exhalo profundo. Me tomo a la cintura y hago elevación lateral. Uno, lo más que te permita tu cuerpo. Dos, sin dolor. ¿Ok? Eso es muy importante. Tres, mira al frente. Cuatro. Cinco. Bien. Seis. Siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, bien ahí. Tres, cuatro, cinco, bien, mira al frente. Seis, siete, 8, 9, 10. Cambio. Gracias por sus likes, por sus stickers, sus calcomanías. Todo eso ayuda a que este canal siga vivo. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo. 1, 2, 3, mira al frente. 4, 5, 6, Siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Inhalo y exhalo. Uno, bien ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, bien. Seis, siete. 8, 9, 10. Muy bien, inhalo y exhalo profundo. ¿Cómo lo vamos sintiendo? ¿Bien, verdad? Saludos María Salazar, saludos Emma Ruiz, saludos Claudia Gross, Marta Silva Escobedo, Giselle González, Celestina Acuña, Luci Vera, Mónica Hernández, saludos, ahorita leo sus comentarios. Muy bien. Vuelvo a agarrarme de la cintura y ahora, este, sin arquear espalda baja, vamos a extender la pierna, vamos a llevar la pierna hacia atrás, activando glúteo, ¿ok? Apretamos glúteos, uno, dos, sin llevar el pecho tan adelante, tres, mucho mejor, cuatro, mirada al frente, cinco, seis, siete, ocho.

Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Pongo mis manos detrás de mi cabeza. Acerco codo derecho con rodilla izquierda. Es muy importante que no te jorobes, ¿ok? Quien lo haga no sea la zona dorsal, sino la zona lumbar. Para que trabajemos los músculos abdominales y los flexores de cadera. Ojo, es muy importante que cuando flexionemos apretemos el abdomen, ¿ok? Si este ejercicio o cualquier otro te causa dolor, suspéndelo. Vamos. Uno, si llegas ahí, está bien. Si llegas acá nada más, está bien, ¿ok? Puedes hacerlo así. Uno, dos, también. Muy bien, vamos. Uno, ese equilibrio, Julio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.

Y exhalo, saludos a toda la gente de Perú. Dice, ah, no, saludos desde Perú, Rosa. ¿Cómo te lo estás viviendo tú en Perú, Rosa? ¿Te está yendo bien o te está yendo pesado con el problema que hubo? Digo, yo sé que no les puede ir bien con un problema social tan fuerte, pero me refiero a si les está afectando en su vida o realmente son ciertos sectores de Perú que están, este, pues, manifestándose. Vamos. Muy bien, alzamos lateral. Uno... Dos, tres. Yo creo que toda Latinoamérica está pendiente de lo que sucede en Perú. Cuatro. Mira al frente. Cinco, seis, siete, bien. Ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, bien. Tres. Cuatro. Inhala al frente. Cinco. Bien, mucho mejor. Seis. No te mejoró, ¿ves? Siete. Ocho. Venga, vamos con energía. Nueve. Diez. Cambio una vez más, ¿te parece bien? Uno. Inhalo, exhalo. Dos. Tres. Cuatro. 5 6 7 8 9 10 Cambio 1 mira al frente todo el tiempo 2 3 que se sienta fu la fuerza 4 5 6 7 8, 9, 10. Bien, inhalo y exhalo. Inhalo profundo y exhalo profundo. Ahora vamos a hacer extensión. Vamos a llevar la pierna hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete, ocho, bien, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, perfecto, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, Veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, inhalo y exhalo, una vez más inhalo y exhalo. Bien, ahora vamos a hacer estiramientos. Vamos a agarrar un bastón o nos podemos recargar detrás de una escoba que haya detrás de una silla, como lo hemos hecho. Julio ya me estaba cansando, especial las piernas. Gracias por mantenernos activos. No, gracias a ti de Jesús y gracias a todas las personas que sí hacen estas rutinas, que sí están al pendiente. De verdad, muchísimas gracias. Vamos, pompas hacia atrás, brazos hacia el frente. Inhalo y exhalo. Uno. Dos, tres, perfecto. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, vamos al otro lado. Uno, dos, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres.

Siete, ocho, nueve, diez. Inhalo y exhalo. Entrecruzo manos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Giros de cuello diez de un lado. Uno, dos, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, bien ahí. 7, 8, 9, 10. Listo, con eso terminamos la rutina del día de hoy. Fue una rutina bastante movida, ¿eh? me gustó bastante. Y vamos a platicar un rato. Listo, déjenme checo aquí en, en la tableta. Bien, es que me llegó un mensaje de CFE que no he pagado la luz, si no me la van a cortar. Bien, listo. José Pedro Hernández Acosta dice, buenos días Julio, gracias por la terapia, aunque con cambio de horario, pero movida, movidita, saludos. Sí, este cambio de horario, una disculpa, no me gusta hacer esta terapia más tarde porque me siento un poco fatigado, pero bueno. Pues así se dio y ni modos, pero solo por esta ocasión. También les tengo un aviso muy importante que hacer. No voy a estar la siguiente semana en el estado. Bueno, en, en el estado les digo como si todos fuéramos del mismo estado. No voy a estar en Mérida, por lo tanto no voy a estar aquí en el set de grabación. Voy a salir, pero les voy a dejar videos grabados para todos los días o para la mayoría de los días para rutinas a las 6 de la mañana. Así que no los voy a dejar desamparados y vamos a poder platicar en vivo. Se van a quedar estas rutinas pregrabadas. Lo que sucede es que voy a salir de la ciudad, pero no lo tenía confirmado, por eso hasta ahorita les estoy avisando. Me voy de lunes a viernes. Así que de lunes a viernes vamos a hacer videos pregrabados, pero vamos a estar en vivo. Es decir, los videos van a estar grabados, pero yo voy a estar platicando con ustedes en vivo. Dice, muy buena rutina, Julio. Mil gracias. Gracias a ti, Muñeco Dormilón. Hola, Julio, ¿cómo está tu perrita? Muy bien, muchísimas gracias. No, no supimos qué tenía. De repente ya se sentía bien vomitó y ya se sentía bien, seguramente algo que había comido, algo, algo le cayó pesado, no sabemos qué, si, si comió algo, agarró algo y no nos dimos cuenta, pero bueno, ya está bien, muchísimas gracias y pues a esperar a que no vuelva a pasar. María Quintana dice, muchas gracias Julio, como todos los días, buenísimas terapias, muy saludables, Dios los bendiga siempre, Dios quiera que esté acompañada de toda tu familia y comunidad, bendiciones, amén, amén. Gracias, María Quintana. María Bedoya dice, a mí también me encantó esta rutina. Gracias, gracias María Bedoya, gracias, saludos. Lo bueno de hacer estas rutinas a horas diferentes, cuando por alguna razón no puedo hacerlo a las 6 de la mañana, es que veo gente que normalmente a las 6 de la mañana no se conecta por, por sus horarios. Así que es lo que me agrada de hacerlo así. Media Tierra me dice, bien. Dice a Claudia que ya le va a tocarse en la tarde. Josy Guerrero dice, muchas gracias por preocuparse y dejarnos ejercicios. Gracias, Julio. Gracias a ti, Josy. No se preocupen, vamos a platicar en vivo. Voy a estar platicando con ustedes mientras hacen los videos, los videos, los ejercicios. María de los Ángeles dice que te vaya bien, Julio. Bendiciones. Gracias, María de los Ángeles. Pisis M, me gustó mucho esta terapia. Mil gracias, Dios te bendiga. Me va a tocar pasar Navidad este, con mi familia. Es por eso que no voy a estar aquí en Mérida, pero todavía no era seguro, por eso no les había dicho. Pero ahora sí, ya es seguro que me voy a pasar Navidad con la familia. Este, como ustedes saben, yo no soy de Mérida, Yucatán. Estoy viviendo aquí por trabajo, pero yo soy de un estado llamado Oaxaca. Entonces me va a tocar esa semana estar con la familia y pues a ver qué tal. Les voy a dejar videos pregrabados. No voy a estar de lunes a viernes aquí en mi consultorio, por eso les digo, este set no lo puedo llevar, sino podría hacer los videos ahí. De Jesús dice, feliz viaje, bendiciones para ti y tu familia, cuídate mucho. Gracias de Jesús y mañana va a haber otro en vivo, ¿ok? Mañana ya programé un en vivo a las ocho y media de la mañana, igual que hoy, así que mañana también vamos a hacer ejercicio. De hecho, hoy nos tocaba ejercicio con mancuernas, mañana lo vamos a hacer el ejercicio con mancuernas. sí Guerrero dice, que Dios te bendiga, que te vaya bien, muy bien en su viaje, Julio, a su familia. Gracias, yo sí Un viajecito aquí corto para estar con la familia. Claudia Gross dice, Julio, bendiciones y éxitos en el viaje. Veremos los videos del canal siempre presente. Muy bien. Y vamos a estar platicando en vivo, ¿eh? Los voy a dejar pregrabados. Y vamos a platicar en vivo. Solo que el, los ejercicios no los voy a estar haciendo en vivo, pero sí voy a estar en el chat en vivo. Gaby Macías Berber dice, gracias, Julio, por la rutina. Dios te bendiga. Gracias a ti, Gaby. Rosa Inés Calderón Martínez dice, gracias, Julio. Dios te bendiga. María del Carmen dice, que pases muy bien con tu familia. Julio, gracias. Belinda Arana dice: Qué bueno 8:30 AM porque voy a la misa de los niños. Muy bien, sí, mañana 8:30 AM, horario de México. Entonces, mañana todavía vamos a tener otro directo. De Jesús dice: Saludos. Ah, no, perdón, puso este, gafitas de sol. Solo que eh, en Oaxaca hace más frío que, que en Mérida y no sale tanto el sol como acá. Pero ya extraño el frío, ¿eh? Sí se extraña el frío en esta temporada. Lucy Vera dice: feliz viaje, Julio, junto con su familia. Gracias, Lucy. María de Los Ángeles dice: Feliz Navidad para ti y tu familia. Un abrazo grande. Gracias, María de Los Ángeles. Mario Tierra dice: El Señor te bendiga siempre a usted y a su familia. Julio, Señor, te cuide y te cuide tu entrada y salida. Bendiciones, gracias, Mari. Reyes Digna, gracias, Julio. Buen viaje, buena rutina. Bendiciones. Gracias, Reyes. Recuerden que mañana los voy a ver, ¿eh? Bambán Ortiz dice, gracias, sí me, si me han servido tus ejercicios. Ese es el objetivo de estas rutinas, como siempre les digo, que mejoren su movilidad, que mejoren la fuerza, que se sientan mejor. Y, bueno, si eso funciona, si eso se logra, yo me doy por bien servido. Jamie Selly dice, Julio, que descanses, muy mereci que descanses muy merecido. Mil gracias por tu cariño y, y dedicación. Una ayuda, porfa, es que me indicaron que tenía que fortalecer cintura escapular y pélvica. OK, Jamie. De hecho, la mayoría de los ejercicios que hacemos ayudan para la cintura escapular y pélvica, Jamie. Nada, más hay que hacerlo sin pesos si es que estás empezando nuevamente. Dice Rocío Acosta, no creo que seas de Oaxaca. Sí, sí, soy de Oaxaca, de, de los valles centrales. María del Carmen dice, mañana sábado, ¿a qué hora será el directo? Mañana sábado a las 8.30 am horario de México, ¿ok? Inés Orozco dice, bendiciones, buen viaje, muchísimas gracias. Reyes Digna, gracias, tus ejercicios me han ayudado muchísimo, Julio. Gracias. Laura Bonilla dice: feliz viaje, diviértete mucho y descanses. Celestina Acuña dice: Muchísimas gracias por la terapia. Inés Orozco, saludos. Hortensia dice: buen viaje, que la pases muy bien. Le hago una pregunta, ¿podrías contestarme, por favor? Claro que sí, Hortensia. Muy bien, mil gracias, dice Jamie. Gracias, extraterrestre de Orión. Gracias. A Muñeco Dormilón, María Tierra, Carmen Méndez, Elvira Aragón, saludos. Flor María Pinto Flores, muchísimas gracias, ya vi que escribiste. María de Los Ángeles, que siempre nos escribe, Romelia Maldonado. Se dice fisio, no físico, que dice buen día, fisioterapeuta Julio. Yo hago los ejercicios a la hora que puedo, es que están ahí los videos y sé que puedo hacer cualquier momento. Gracias, gracias Romelia. Saludos, Yossi Guerrero, saludos hasta Mexicali que ahí va estar siendo peor calor que acá, seguramente. Begoña Pérez, saludos hasta España. Mil gracias. Envía videos de Oaxaca, está bien escrito. Nada, te faltó una A, pero sí, sí, desde Oaxaca. Suena raro, ¿no? Es un, un nombre este, extraño si no eres de México, me imagino. Saludos, Clau. Saludos hasta Argentina. Sí, voy a estar, voy a poner los videos. Desde acá los voy a dejar grabados para que ya se, se pongan en vivo y ya podamos platicar. Reyes Digna, feliz Navidad para ti, y tu familia, Dios los cuide, dice Reyes. Gracias. Ja, dice, buen día, llegué tarde. ¿Estos ejercicios sirven para las embarazadas? No, no se hacen en embarazadas este tipo de ejercicios, se hacen unos más suaves. El linda Uribe dice, muchas gracias, Julio. Bueno, ¿en cuántos meses tienes? Ja, pero no, no se hace para embarazadas. Muchas gracias, Julio. Que tengas un buen viaje y una excelente Navidad junto a tu familia. Bendiciones. Gracias. Un abrazo. Gracias, Erlinda. Mary Chávez dice bendiciones. Piscis M dice feliz viaje. Dios te acompañe, te lleve y regrese con bien. Gracias, Piscis. María del Carmen dice Julio, envía algún short con tu familia. Eso haré como la vez pasada. ¿Les parece bien? Yo te saludaré el día de Navidad. Yo también voy a estar presente el día de Navidad, Clau, aquí este, platicando con ustedes. Carmen del Rocío dice gracias por esos ejercicios. Un buen horario, que tengan un buen viaje con la familia. Gracias, Carmen. Envía videos de Oaxaca, está bien escrito. Es, es O Oaxaca. Este, una A entre la O y la X. Casi, eh, casi, casi, casi lo, lo, lo pones bien claro. No te preocupes, es normal, no eres de México y son nombres, como te digo, extraños para los que no son de México. Oaxaca es. Eh, significa tierra de los tierra del guaje y le pusieron ese nombre los españoles cuando llegaron a Oaxaca porque obviamente había muchos guajes. Inés Orozco dice, los que hacemos la terapia diferida vemos los comerciales y con eso llegamos a Julio. Así es, eso es cierto, las personas que hacen este, las terapias diferidas también ven comerciales. También los que hacen en vivo, ¿no? Bueno, a mí cuando hago en vivos, cuando veo en vivo sí me salen comerciales. Yo haciendo los ejercicios para el dolor de cintura y ciática, me pregunto si es si ya se quitó, lo sigo haciendo o ya lo suspendo. Los puedes dejar de hacer y obviamente volver a tu revisión con el oficio para que sepa que ya se te quitó y te esté evaluando cada cierto tiempo. Te felicito por la gran labor como oficio y tu humildad si te hace grande. Feliz Navidad y bendiciones Julio. Gracias Dilcia Maribel. Muchísimas gracias. Otra Maribel, ya van dos Maribel en, en seguido. Saludos de Guadalajara, eres súper, Dios te bendiga. Gracias Maribel, un saludo enorme a toda la gente de Guadalajara, ahí estuve bastante tiempo haciendo mi maestría, y igual que en Puebla me, tra me trataron súper bien, y es una muy bonita ciudad, regresaría a Jalisco sin pensarlo, a estudiar nuevamente. Dice sí Guerrero, yo conozco Oaxaca, Julio, porque soy de cerca de Zamora, Michoacán, pero vivo en Mexicali. Mi, mis papás, mi papá y mis abuelos paternos son de Michoacán. Entonces, este, igual de, no, no sabría decirte en qué zona exactamente, porque no tuve la fortuna, la dicha de conocer a mis abuelos paternos, pero sé que son de Michoacán. Y emigra, se fueron a Oaxaca cuando mi papá era un bebé, y pues ya, de ahí es que, que llegamos a Oaxaca. Marta dice, me han ayudado mucho tus ejercicios de bendiciones. María de los Ángeles, Oaxaca, así es, así es María del Carmen. Rosa, Villacota, feliz Navidad a ti, tu familia, Dios te bendiga. Gracias, Rosa. Y bueno, con eso vamos a terminar por hoy. Muchísimas gracias por ver este directo. Mañana nos vemos 8:30 AM, ¿les parece ir bien? Saludos desde Nuevo León. Saludos al, al famosísimo, famosísimo estado de Nuevo León, que de verdad Nuevo León parece el no, la nueva ciudad de México. Todos los comediantes salen de ahí. Todos los blogueros salen de ahí, todos los influencers salen de ahí, los cantantes salen de ahí, los futbolistas salen de ahí. Parece que es la nueva Ciudad de México, Nuevo León. Qué extraño, ¿no? Ya hasta creo que multimedia se ve más que televisa hoy en día, al menos en las redes sociales. Saludos a toda la gente de Nuevo León. Claudia Gross dice, son las 11.30 hora de Argentina, mañana. Ok, nos vemos mañana en Argentina 11.30 y el domingo juega Argentina contra Francia. Vamos a ver qué pasa. Vi un comentario que decía, para, para, ser el, el, para ser el mejor del mundo tienes que vencer al campeón del mundo. Y eso es cierto, Francia es el, el actual campeón, es quitarle la corona. Muy, pocos, muy, pocos, muy pocas finales y muy pocos equipos tienen esa oportunidad de quitarle la corona al anterior campeón, porque a veces gana un país la Copa del Mundo y no llega a la final del siguiente campeonato. Esta vez Francia ganó la Copa del Mundo anterior, llega a la final de este campeonato. Y Argentina tiene la oportunidad de destronar literalmente al campeón del mundo. De verdad, eso parece de telenovela. De verdad, si Messi gana esa Copa del Mundo, va a ser una película. Le tienen que hacer una película, sí o sí, si gana esa Copa del Mundo. Anulo Mufa. Dice Julio, buen día. Excelente tus videos. Sigue así. Gracias, Bruno, Bruno Alarcón. Julio, aquí la gente no duerme. No, me imagino. Han de estar con los nervios a flor de piel. Así que ya dijimos, si, si Messi gana esa Copa del Mundo, le tenemos que hacer sí o sí su película. ¿Ok? Es, es, es que todo lo que le está sucediendo a Argentina de verdad es como de película. Los dos este, más sobresalientes del PSG se van a enfrentar. Argentina tiene la oportunidad de quitarle la Copa del Mundo, el campeonato mundial, literalmente al último campeón. Francia va por su bicampeonato. A Argentina se le han negado muchas finales, Leo Messi ha pasado por procesos bien difíciles donde lo criticaban mucho y ahora todo el mundo lo adora. Es de película lo que está sucediendo. A mí me asombra mucho cómo se está dando ese entorno alrededor de Argentina y especialmente de Messi. Dice mañana, dice Claudia, mañana en la noche comienzan las vigilias de la transmisión en las radios. O sea, van a estar toda la noche hablando hasta que llegue el partido. Eso sí, les digo, Argentina, Argentina festeja el fútbol de una manera que los demás países no, no entendemos. Y eso es padre, digo, contagian muchísimo el, el fútbol. Mari López dice: saludos desde Honduras, gracias, Julio. Me encantó el ejercicio. Saludos a todos, feliz fin de semana. Saludos a toda la gente de Honduras. Saludos a todos Centroamérica, que en algún momento fuimos un solo país. Saludos, espero que la estén pasando bien. Hola, saludos, Mérida. Saludos desde Mérida, Yucatán, Margarita. Aquí andamos en Mérida. Estamos acostumbrados a sufrir, dice, claro. Pues sí, yo creo que todos los países latinoamericanos traemos ese ADN de sufrimiento. María del Carmen dice: ojalá no, no paten a nuestros jugadores, porque los franceses en la selección son muy grandotes. Sí, son muy grandotes. Cecilia Ramírez dice: mil agradecimientos. Así es, Julio, toda la noche. Vaya, vaya. Hola, Julio y compañeros. Saludos de Chile. Saludos a toda la gente de Chile. Saludos, Jesse, Qué bueno que te conectaste, que alcanzaste a estar escribiendo. Lucy, mira, nos faltó hoy las terapias mañaneras, pero de antemano, feliz viaje, descansa, te lo mereces. Saludos a la familia. Gracias, Lucy. Una disculpa enorme, de verdad. Intenté hacer la mañanera, pero como me enteré que tenía que salir de, no de último momento, porque ya de hace dos días estábamos viendo si se podía o no. Pero tuve que avanzar este en el trabajo para no dejar pendientes y es por eso que retrasé el, el en vivo. Pero bueno, mañana vamos a tener otro en vivo para despedirnos bien, bien. María del Carmen en Argentina es una pasión, sin duda alguna. Saludos desde la Ciudad de México, saludos al, al defectuoso, a la caótica y hermosa Ciudad de México. Edgar Espinoza, saludos. Qué raro es para nosotros la gente de provincia decir ahora Ciudad de México cuando estuvimos toda la vida acostumbrados a decirle DF o Distrito Federal. Me imagino que también para ustedes cambiar de DF a Ciudad de México fue raro, aunque sinceramente para mí, yo sé que DF pues ya estamos acostumbrados, pero para mí Ciudad de México representa más lo que es la Ciudad de México y Distrito Federal siento que no tanto, porque pues la Ciudad de México es literalmente la capital de nuestro país. Y tenía que llevar el nombre de México ahí. Claudia Gros dice, a tu niño le gusta Messi, los niños siguen muchísimo. Mi hijo todavía no está tan consciente del fútbol, tiene seis años, como que ya está empezando a, a, a decir, a, a distinguir a los jugadores. Sabe de Messi, sabe de Cristiano Ronaldo, pero todavía no su, su mente como que todavía no 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 capta lo que han hecho tanto Messi como Cristiano Ronaldo. Lo repite porque pues, son los nombres que se escuchan muchísimo en la escuela, pero apenas está siendo consciente de lo que es el fútbol. Hola, Jess, dice Clau. Edgar Espinosa, disculpa Julio, ¿por qué me duele la espalda baja al estar acostado y mientras hago cosas no lo siento? Por el tipo de curvatura que has de tener, este, Edgar Espinosa. De todos modos, ese tipo de dolores que te molestan cuando te acuestas y cuando estás levantado no te molestan. Normalmente son porque los músculos se relajan y la columna empieza a adoptar otra postura. Normalmente es eso, digo, no es un hecho, ¿eh? Recuerda que estos videos no suplen la consulta de tu oficio, de tu médico confianza, pero podría ser eso, te recomiendo acudir con un oficio en tu ciudad de donde eres. Jessica de Villa, hola querida Clau, te mando un abrazo fuerte. Sabina Morales, buenos días Julio, gracias por tu tiempo, gracias Sabina. Un abrazo Jessy para ti, dice Clau, Reyes digna, Julio, y a todos bendiciones que tengas feliz fin de semana. Gracias Reyes, y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, 8.30. Y hoy voy a hacer otro directo en el, en el canal de Oficio Julio, pero todavía no lo programo para que estén al pendiente si es que quieren verlo. Ayer veía en la televisión los niños haciéndose el corte de, de pelo de Messi y de Dibu Martínez. Aquí se vive de otra manera. Así es. Sí, definitivamente Argentina es otro mundo hablando de fútbol. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Muchísimas gracias. Nos vemos más al ratito, y si no, mañana, 8.30 de la mañana, 11:30 de Argentina. Y mañana va a ser este previo al mundial. Así que va a estar bueno. Vamos a platicar del mundial, ¿les parece bien? Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.